A quemarropa. ¿Qué le mostraría a un turista de la ciudad? A muralla, o río, a catedral, a plaza do campo... La muralla. Todo Lugo é un atractivo turístico. Símbolos, a muralla, o miño e a comida. ¿Qué le escondería? Pois non hai nada que esconder, porque a xente tamén é maravillosa. El caos de tráfico, la inseguridad, varias cosas más. Nada. ¿Su tapa preferida? Pois os callos. La tortilla, la ensaladilla, hai varias en Lugo, moi buenas. A orella. ¿Vino o cerveza? Pois ahora últimamente só auga. Cerveza. Viño do país. ¿Paseo por la ciudad o caminata por la zona rural? Paseo por la ciudad e caminata, non son antagónicos. Un poco las dos cosas. Me gusta el paseo por la ciudad y también caminar por el rural. Un paseo por la ciudad que remate nunha caminata por la zona rural. ¿Es de Facebook, Twitter o blog? De todo. Pues de blog, www.teoalcalde.com y también de Facebook. De todo co que poida contactar coa xente. ¿Cuánto cuesta el billete ordinario de autobús? 61 céntimos, 41 ca tarxeta cidadá, e logo hai outros descontos. 64 céntimos. Un euro. Un político que non sea de su partido. Pois, o presidente... Adolfo Suárez. Ningún político que non sexa do meu partido me atrae moito nestes tempos que... Un libro. O que estou lendo ahora, Hojas volanderas, del profesor Delgado. Los miserables, de Víctor Hugo. Os subterráneos da liberdade, de Xorxe Amado. ¿Qué noticia le gustaría dar sobre Lugo? Lugo conseguiu rematar co paro. Se acabó el paro en Lugo. Que xa non hai paro. Puerta preferida de la muralla, ¿y por qué? A porta de San Pedro y a porta miña. A porta de San Pedro porque foi a primeira que coñecín. La de San Pedro. Es... Tiene un encanto especial, ¿no? A de San Pedro, porque a utilizo todos os días.